Okay. Es que por aquí hay espacistas, ¿vale? No tienes ni idea de a quién te enfrentas. Y tampoco me importa. Vale. Mira un botiquín. Okay. Vale, hay unos cuantos, sí. Vale, no. ¿Vale? Wow. Si vas a registrarlo, date prisa. No, no te preocupes.
uso de propiedad de la CEU, pero el astillero está infestado. He reparado mi nave y me dispongo a viajar a Neptuno. Voy a enviar a la flota otra solicitud para que haga polvo a estos espacistas. Pero hasta entonces, si me estáis escuchando, animales, que sepáis que yo soy el fantasma que os robaba por las noches. Largaos mientras podáis. Al habla Moara de la vanguardia. Que los espacistas pido perdón por hacer uso de propiedad pues de la no gente, está mal pensado. Pero el astillero está infectado. Destruir una de sus he reparado mi nave y me dispongo a viajar a Neptuno. Voy a enviar a la flota otra solicitud para que haga polvo a estos espacistas. Pero hasta entonces, si me estáis escuchando, animales, que sepáis que yo soy el fantasma que os robaba por las noches. Largaos mientras podáis. Dinero. Okay. Sellos magnéticos desacoplados. Podemos volar. Ahora sí. Espera, ¿ves eso? Hay una nave a la deriva ahí fuera. No hay tiempo de admirar el paisaje. Podría ser nuestro hombre. Pasa algo. Se están activando las armas de la nave. Prepárate. Vanguardia, nave civil. Cambio. Si dejáis de dispararnos, os responderemos gustosamente. Si volamos esa nave, nos lo cargamos y nos quedamos sin artefacto. Vamos a tener que abordar. Vea por los motores. Cuando fallen, será nuestra oportunidad. Adiós a los motores de salto, está desactivado. Vale. Se pueden atracar todas. Solo que no tengo que disparar como... como hago siempre. Bueno, pues vamos a matar a todos los que están dentro. Ha sido divertido. ¿Ahora qué? Ahora a matar. No veo nada.
Vale. Qué alegría conoceros. Seáis quienes seáis. Parece que estamos todos bien. Es lo que importa, ¿no? ¿Qué? ¿Todavía existe? Bueno, solo lo conocía por historias. Hablando de historias, nos han dicho que encontraste un objeto extraño estando de patrulla. Entonces, ¿sabéis qué es esa cosa? Intenté colocarla en Cydonia y el tío se pensó que le estaba vendiendo titanio falso. No se lleva bien con los escáneres. Para alguien que quisiese vender rápido un mineral raro, no valdría nada. ¿Entonces crees que no debería usarlo como adorno para la nave? Estará mejor en nuestras manos. Para mí un rescate bien vale una piedra rara del espacio. Espero que averigüéis lo que es. Cojamos el artefacto. Bien hecho. Volvamos a la logia. Tengo algo para ti cuando tengas un momento. Sello de atraque. Okay, vamos a la logia. Podría interesarte. Espero que las dependencias disponibles sean de su agrado. Lo tenemos. Ven. ¿Encaja? Ha habido un pico de energía, pero ya está estable. ¿Aparece algo nuevo? No, es lo mismo de antes. Una descarga enorme de energía al añadir el artefacto y luego se armoniza. Como si esperase a los demás. No lo sabemos seguro, pero eso me parece a mí. Necesitamos más. Toma, te lo has ganado. Te damos la bienvenida a Constelación. Esta vez como miembro. Es un honor. Vamos a hacer cosas grandes juntos. Todos. Por cierto, ¿te gustaría seguir viajando conmigo? No pienso quedarme sentada en mi mesa. Con esos artefactos se abre un nuevo capítulo para Constelación y pienso vivirlo en persona. Y también quiero tenerte a ti ahí fuera. Eres eficiente. Necesito a alguien como tú que me guarde las espaldas. Antes o después terminaremos trabajando con todo el mundo de la logia. Constelación está volcada con esto. A veces trabajamos en equipo, a veces solos. No hay un protocolo formal. Acabamos de volver con buenas noticias. La cosa marcha. ¿Por qué no seguir adelante? Vale. Muy bien, tenemos unas cuantas pistas más de las que hablar. En primer lugar, San Kou ha estado organizando una expedición al espacio del colectivo Freestar. Se lo conoce como la palma de la mano. También está el Ojo, nuestra estación estelar. Va siendo hora de que conozcas a Vladimir. Lleva tiempo trabajando a tope en busca de más anomalías. Y por último, pero no menos importante... Noel, ¿sabemos algo ya de Barrett? Vino un correo de Argos Extractors para contarnos que clausuran las actividades en Vectera. Pero ya está, nada más. Qué mal. Deberíamos ir y ver en persona cómo está Barrett. Vale.
¿Quién es Sam Coe? ¿De qué va lo de la expedición? Ah, es verdad. No estaba cuando viniste la primera vez. Ya debería estar de vuelta. Mejor dejo que se presente él. Si me adelanto, luego me caerá una buena. En fin, ¿qué me puedes decir sobre Barrett? Siempre tiene la mente por ahí. Pero desde luego tiene el don de estar en el lugar adecuado en el momento justo. Es una pena que no haya podido ver los artefactos unirse. Conociéndole, cuando le vea se emocionará tanto que no caerá en que se ha perdido algo. ¿Qué es el ojo? ¿Quién es Vladimir? Tenemos una estación estelar en órbita sobre nosotros, desde donde escaneamos el espacio profundo. Vladimir dirige la estación. Es un astrónomo brillante con años de experiencia práctica. Entonces, ¿qué hago primero? Todo es importante, pero si quieres indicaciones, optaría por Barrett. Además de ser un viejo amigo, conoce bien los sistemas colonizados. ¿Cómo sabías que había un artefacto en Vector? Dale las gracias a Barrett por eso. Si sigue por aquí cuando todo haya terminado. La verdad es que él fue el primero en tomarse todo esto en serio. Insistió en que hiciésemos escaneos del espacio profundo. Admito que fue algo chocante ver a Barrett tomarse algo en serio. ¿Estás bien? Vale, pues... pues ya está. Bien. A su servicio, comandante. Estoy deseando conocerle. Hace mucho que no entra gente nueva en Constelación. Me pregunto cómo será. No le des mucha guerra. Que te interrogue una cría no es una primera impresión muy agradable. Me limitaré a lo más importante, papá. Esto no pinta bien. Y tú debes de ser la última presa inocente que cae en manos de nuestra familia disfuncional. Y tú debes ser Sam Coe, experto en el colectivo Freestar. Bueno. Conozco alguna cara oculta de las lunas de Aquila, pero si pretendes estudiar la historia a fondo, me quedaré dormido yo antes que tú. No le des cuerda. Hazme caso. Cora Coe, por cierto. Hola. Un placer conocerte, Cora. Un placer conocer a alguien que se atreva a pilotar la Frontier. Sabes un par de cosas de naves espaciales, ¿eh? No le metas miedo. La Frontier es una gran nave. De verdad. Ahora vamos al lío. ¿Te ha contado Sara lo de la expedición? Solo que es en el espacio del colectivo Freestar. Eso es. Allí es a donde vamos. Los tres vamos a ir a Aquila, el primer planeta habitado del colectivo Freestar. Donde se encuentra, y no por casualidad, su capital, la ciudad de Aquila. Aterrizaremos en el espaciopuerto de la ciudad. Pero nuestro destino es la frontera. Es territorio agreste. De ahí han salido muchas historias. Y tengo una pista sobre una historia que me hace pensar en algo. En un artefacto. Estoy a punto. Vamos.